Refleja con crudeza la inestabilidad mental de un joven que se obsesiona sexualmente con una vecina casada. Protegidos por las bardas de uno de tantos fraccionamientos que construyen las clases económicamente favorecidas para aislarse del crimen y del horrible paisaje que ofrece la pobreza. Ese paraíso se ve trastocado por la complicidad del joven Franco y Polo, el encargado del mantenimiento, quienes desde extremos opuestos de la pirámide social coinciden en el resentimiento, uno derivado del desequilibrio emocional y otro probablemente también, pero aderezado de rencor social. La consecuencia, un feminicidio y el reflejo de la estupidez humana en los perpetradores. Sin duda, una novela que refleja la problemática social, pero también los factores de desigualdad de una comunidad. La doctora Nacheli Ramírez Hernández nos acompaña hoy para hablar de Paradise. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de un libro maravilloso, Paradise, de Fernanda Melchor, el cual nos lleva a reflejar otros tipos de violencia que forman parte de la sociedad mexicana, y para ello me acompaña una queridísima amiga y además un referente en tema de derechos humanos como es Nacheli Ramírez. Nacheli, bienvenida aquí a Cultura al Derecho. No, muchísimo gusto estar aquí. Ya no las debíamos desde hace buen tiempo, pero ahora sí ya lo logramos. Me encanta tenerte y además que hayas aceptado la invitación para hablar de este libro, que además nos llevó a muchos de los que formamos parte de esta producción a leerlo por primera vez, a conocer a la autora y a entender un contexto, porque lo que nos lleva es un vocabulario que nos va hablando del México que vivimos y de los tipos de violencia. ¿Por qué te llamó la atención elegir este libro y que nos platiques un poco de los personajes que tenemos dentro del mismo? Sí, bueno, de entrada fíjate que está surgiendo, sobre todo a nivel de Latinoamérica y de México en particular también, un boom de las mujeres escribiendo. Y creo que Fernanda Melchor es muy joven, apenas va a cumplir 40 años, ¿no? Y es ya un ícono como Valeria y muchas otras en la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces yo creo que Fernanda va a dar mucho que decir y mucho que hablar dentro de más años. Y pues son estas jóvenes que están metiéndose a nivel internacional, porque fíjate que Paradise es el más reciente, ¿no? Pero digamos que forma parte de lo que ella llama una trilogía, que empieza con Fácil Liebre, que es su primer libro que está ubicado igual en Veracruz, ¿no? Después, en Temporada de Huracanes, que es su libro más traducido y más premiado. Y en este último, que es es el más reciente, salió este año, ¿no? Que es Paradise, ¿no? Y que con esto ella dice que cierra lo que es esta trilogía, que no es una trilogía, no lo tienen por qué leer uno tras otro, pero sí, ante su visión de esto, sería como los tres redondarían este retrato de las violencias en México. ¿Qué tipo de violencias podemos detectar? Estamos hablando de una aquí combinado, ¿no? De entrada en estas violencias que en tanto en los tres libros y en Paradise se refleja, que inician desde la violencia naturalizada al interior de los hogares, ¿no? Como una fuerza de rutina, ¿no? Al interior de las casas, y que después pues se va alimentando de un contexto básicamente de mucha desesperación. Yo creo que de lo que estamos hablando aquí es de la ausencia del Estado y del mundo mismo de poderle dar un sentido de futuro diferente a las juventudes, ¿no? Sobre todo a las juventudes altamente impactadas por los procesos de desigualdad. No, entonces, por ejemplo, en Paradise es muy claro, y seguramente pues, tú lo detectaste igual, el cómo pues, vas teniendo
no importa de la clase social que seas, ¿no? Y del poder adquisitivo que tengas, ¿no? Vas teniendo las mismas expectativas, ¿no? El querer la misma marca de zapatos, ¿no? ¿No? Que en tu caso, si vives en la marginalidad, pues le costarían un mes completo de sueldo a tu familia. Claro. ¿No? Y el que la otra contraparte lo vean y lo vean desperdiciado. Entonces hay una suerte de alimentación de igual del rencor derivado más bien de los procesos de qué te están vendiendo como la aspiración y lo aspiracional y qué te están vendiendo desde el consumismo. Entonces creo que por ahí empiezas a ver estas lógicas de cómo vas alimentando estos procesos altamente de relaciones violentas y de violencias ante su propia vida, ¿no? La única manera que tengo es ligándome al crimen organizado, ¿no? A quien me da de manera muy rápida las expectativas de vida y de consumo que me está vendiendo igual el mundo, ¿no? Claro, y los medios de comunicación, porque de pronto quizá uno ve estas narcoseries, ¿no? En las cuales pues, te reflejan a lo largo de la misma un personaje en el cual tiene éxito, entre comillas, lo pongo entre comillas, donde tiene dinero, donde tiene posibilidad de comprar productos, donde, en fin, una serie de cosas que son las que van alimentando estas cuestiones. El tema de la pornografía, también los medios de comunicación y las redes sociales, los cuales son las que van educando sexualmente a las personas, y de pronto lo vemos incluso en el propio libro, en el cómo generan estas interpretaciones de ver a una persona incluso como un objeto sexual y que los medios de comunicación juegan un papel importante. Y la relación, la amistad que se genera ante esta complicidad quizá entre Franco y Polo, ¿no? Esta combinación que se va dando de dos sectores económicos distintos, pero que a la par se va construyendo una amistad, ¿no, Nacheli? Sí, fíjate que es bien interesante que sea una escritora mujer. Uh-huh. Y que exactamente en estos tres libros, mucho de la lógica es la visión de ir desentrañando las diferentes masculinidades que hay. Y en esta lógica, igual cómo se va conformando y constituyendo esta masculinidad. Creo que eso es como interesante porque es mujer, ¿no? Uh-huh. Y que además nos separa un poco de lo que es la literatura tradicional alrededor de la narcoviolencia que se llama en México, ¿no? Si tú tienes mucho el digamos la visión desde la delincuencia, desde no los malos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Y esta visión no es una visión que analice qué es lo que piensan ellos ni cuáles sus lógicas, sino más bien qué es lo que mueve a los chavos y en este caso adolescentes, ¿no? A crearse expectativas alrededor de eso, ¿no? Entonces creo que sí tiene un punto de vista diferente a muchos de quienes abordan eso. De manera mucho, muy cruel. Yo creo que si te pareció, es decir, tú sabes y lo has de haber sentido, el ambiente y el contexto es muy crudo, ¿no? Sí, tan crudo como es la realidad en muchos lugares de nuestro país y de muchos jóvenes en nuestro país. Y con eso yo nada más les quiero adelantar que temporada de huracanes es más intensa todavía que Paradise. Entrando al crimen organizado, esta posibilidad de que ante la posibilidad de tener otros escenarios, otras oportunidades, muchos terminan acudiendo a este crimen organizado. ¿Es por decisión, por elección o quizá el propio contexto ya los está llevando? O como en el libro sucede, que los jalan directamente al crimen organizado, ¿no? Pues yo no creo que, si no es por el, si es una elección, lo ves de dos maneras. Una parte es cómo el contexto va absorbiéndolos, que es el caso del primo, uh-huh. ¿No? Pero en el caso de él es cómo lo va eligiendo a partir de lo que no, de que no había otras opciones. Claro. ¿No? De que estás hablando de esta manera cortoplacista, ¿no? Y eso lo hemos venido documentando en el trabajo territorial desde hace buenos años, o sea, por lo menos todo lo que va de este siglo, ¿no? Mira, estamos fallándole a los chavos, a las grandes cantidades de jóvenes en este país, porque no estamos creando contrapesos a expectativas conformadas por el consumismo o por la apuesta
de ascenso social a la que tienen acceso, ¿no? Pero también porque no es, es decir, los espacios de movilidad social, los espacios de utilidad de la educación, ¿no? En términos de movimiento, de creación de futuro, están rotos, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tendríamos que estar más bien trabajando. Y desde los hogares, ¿no? Porque también parte de la violencia que se piensa construir, esto que se menciona, que quiere salir de su hogar frente a la violencia que está dentro de su hogar, frente al contexto que está viviendo, también es una forma de ya no quiero vivir aquí, quiero explorar otros escenarios, que también nos los muestra el libro, ¿no? Sí, totalmente naturalizada, ¿no? Naturalizada. Yo creo que ahí la verdad es que es, por eso yo decía, son diferentes violencias que se intercruzan y se interpolan, pero que básicamente lo que te hacen es ver un escenario en donde pues todavía no hemos podido romper con una naturalización de la violencia en sus diferentes expresiones, claro, tanto públicas como privadas. Y creo que ahí tenemos también un gran reto que trabajar. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, están en Cultura al Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre este libro maravilloso que además a mí ya me envolvió y seguiré leyendo esta autora, el libro de Paradise de Fernanda Melchor con la doctora Nacheli Ramírez. Ya hablamos un poco de las violencias que se ven reflejadas en el libro, también hemos platicado del diverso contexto que nos lleva y hiciste mención de algo muy interesante en el bloque anterior, las oportunidades, ¿no? Quizá el ser humano necesitamos este sentido de pertenencia. Si estamos en un parque en nuestra colonia o en nuestro barrio y hay una cancha de básquetbol que es utilizada para jugar a básquetbol, pues quizá uno se quiere involucrar, los artistas quizá, ¿no? Si encontramos en una colonia que nos presente la posibilidad de formar parte de una banda o de una sinfónica, quizá nos saldrán los grandes artistas, pero te les damos dando otras opciones. Pero ¿qué pasa cuando en esta cancha de básquetbol está abandonada y lejos de poder jugar básquetbol, pues encontramos a jóvenes que se están drogando y genera esta necesidad de formar, de ser parte de un sector, de una comunidad? Y ahí es donde juega el factor de la droga y también cómo afecta a la sociedad el acercamiento de los adolescentes no me refiero al consumo, sino que entren al narcotráfico, que entren a estas organizaciones de delincuencia. ¿Cómo nos puede afectar a nosotros como sociedad? Pues imagínate, lo que pasa es que estamos presos a perder lo que es el motor para la construcción de futuro. Esa es la verdad. O sea, entre más perdemos juventudes, ¿no? Lo que estamos perdiendo es la manera y la capacidad como país de poder avanzar en muchísima generación de, no nada más de económica, sino sobre todo también cultural y de vida. Porque, a ver, el futuro para estos jóvenes es muy corto. Estás perdiendo seres humanos. O sea, no es que la mayoría no llegan a adultos. La mayoría mueren en el trayecto. Básicamente con base a las relaciones y los vínculos que se crean con la delincuencia organizada. Aquí yo creo que lo que tendríamos que estarnos cuestionando es ¿en qué estamos fallando el mundo adulto para no dar ningún otro tipo de opción que no sea esa? Claro. Y ahí es donde tenemos que tener nuestro gran cuestionamiento. Estamos perdiendo en el presente, pero también vamos a perder. Esta pérdida del presente nos va a interpelar dentro de algunos años el haberlo hecho así. Y si bien el libro está situado ahora sí que en nuestra costa del Golfo, ¿no? Muy bien retratado además, por cierto, ¿no? Pues puede suceder en Michoacán, puede estar sucediendo ahorita en algún lugar de Sinaloa o en Ciudad Juárez o en Matamoros y Reynosa, ¿no? O sea, estamos ante una situación que tenemos
que seguir abonando a resolver, porque además tiene diferentes figuras. A ver, en los varones en su mayoría lo ves desde esa lógica, pero por ejemplo, cuando analizamos qué pasa con el embarazo adolescente, ¿no? Tenemos que verle también esta visión multifactorial en donde uno de los problemas, entre otros, que te vuelve a poner en el centro por qué está creciendo, por qué tenemos a sus altos índices, tiene que ver con el mismo detonante. Es decir, ¿qué proyecto? Eso es muy fácil, sí. Es decir, si yo estoy aquí y veo a mi papá, digo, pues eso me va a venir en el futuro, un trabajo precario, mal pagado, de claro, frustraciones, pues mejor lo hago y opto por un camino más rápido, un camino que en este momento me dé, entre comillas, felicidad, ¿no? Y me acerque a lo que yo pienso que es el éxito, ¿no? Claro. Que me dé valor, ¿no? Y eso también, y entonces en los chavos se traduce en esta parte de incorporarse o quererse incorporar a eso, muy factiblemente, y en las chavas está, por ejemplo, en eso, ¿no? Pues voy a ser mamá y pues aquí puedo construir algo más y esto va a ser diferente a lo que está porque es lo único que tengo enfrente. Esta parte también del machismo que se refleja en la obra, esta mentalidad machista de incluso diversos contextos a las mujeres como un objeto, ¿no? Incluso esta figura de crecimiento a través de la pornografía, pues esta educación sexual que se va construyendo en ese sentido y que a la larga lo que hace es reflejar a una mujer como un objeto. Entonces, platicar este del machismo y de la misoginia que se ve dentro del libro, que quizá podría ser unos elementos muy importantes que también refleja, ¿no? Sí, claro, porque igual refleja todavía todos estos pendientes que tenemos alrededor de la educación sexual y sobre todo en la construcción de nuestras figuras de género. Uh-huh. Es decir, porque tú tienes las dos contrapartes, tienes también un retrato en el libro de cómo construyes un cierto tipo de feminidad que está muy vinculada a la corporalidad y al uso, sí, del cuerpo como tal, ¿no? Claro. A la sexualización solamente, ¿no? Y en el caso de estas masculinidades creadas a partir de ver exactamente como objeto a las mujeres. Y que además es un tema que, como ves, o sea, en todos los casos, creo, y en las dos figuras tú ves adultos cercanos que no son cercanos y que están básicamente ausentes. Sí, ¿no? Sí, porque al final los personajes son jóvenes, son adolescentes, y son actores secundarios que secundarios entre comillas, porque ante su ausencia, ante su falta de acciones, ante su incapacidad de escuchar a su hijo, o es algo que lo lleva muchas veces a estos contextos. Y algo muy interesante es que también nos muestra que la violencia no es de un sector de la sociedad, sino que la violencia o este tipo de cosas, que creo que ese mensaje de esta amistad en la cual ambos personajes que vienen de diversos sectores de la sociedad viven y además generan esta violencia, ¿no? Exactamente, y fíjate que es por eso te decía, hay una parte que se explica desde la precariedad y otra parte que se explica desde las expectativas que te está formando el uh-huh. consumo y el sentido de felicidad de manera reciente, ¿no? Y la ausencia de adultos educadores. Decía en su momento cuando trabajábamos en los principios de siglo en Ciudad Juárez, Clarita Husitman tenía esa frase, ¿no? La ausencia de adultos educadores, la lógica de las familias. Claro, me quiero ir con esta frase, precisamente esta ausencia. Vamos un corte y regresamos. Están en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando este libro de Paradise de Fernanda Melchor con la doctora Nacheli Ramírez, que la verdad es que hay muchos elementos que podemos rescatar. Ya hemos tocado este tema del machismo que existe, de la violencia, del crimen organizado,
¿Qué otro? Y además esta parte con la que cerramos, que es el contexto social, que la realidad pareciera que a veces generamos estigmas. Este sector de la sociedad es el que es el violento. Y la realidad es que esta violencia la vemos en todos los sectores de la sociedad y en todo el mundo. Tampoco el problema es un problema de México, es un problema que se percibe en todas partes del mundo y sobre todo, como lo mencionábamos, una autora en América Latina forma parte de esta situación que se tiene que ir erradicando. ¿Qué otros elementos encontramos en este libro? Sí, yo creo que retomaría lo que platicamos al inicio, que tiene que ver con cuáles son los rencores que la desigualdad crea. No la pobreza, no es una cuestión de pobres y ricos, es estas brechas en donde la desigualdad tiene un impacto también sobre las lógicas de relacionarse. Uh-huh. ¿No? Y creo que en eso se dibuja perfectamente, ¿no? Estos contrastes, ¿no? Pasas el río y ya estás en otro mundo, ¿no? Pasas la reja, está sellada por estos, ¿no? Uh-huh. De otro mundo y otra existencia y ya pasa otra, es decir, hay otra cosa completamente diferente a una cuadra después. Entonces creo que ahí es donde tenemos que seguir atacándolas, ¿no? Porque están teniendo un impacto cultural, están teniendo un impacto relacional, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que hacernos cargo de eso. Yo por eso creo que no podemos tener una estrategia de combate de combate a lo que está pasando, a las violencias en nuestro país, si no tenemos una mirada preventiva, una mirada de prevención social de las violencias, en donde no nada más es lo punitivo, no nada más es cómo vas y castigas, ¿no? O persigues a los malos, ¿no? Claro. Uh-huh. Sino cómo vas tomando y haciéndote cargo de las cuestiones estructurales, que yo creo que eso es lo que tiene Paradise y parte de buena parte de la literatura en general, toda de Fernanda Melchor, ¿no? Que te refleja cómo estos pendientes en lo estructural. Si no atacamos lo estructural, nunca vamos a tener balas suficientes para acabar con los malos. Eso sí se los puedo. ¿Cómo influye la literatura? ¿Cómo influye por qué leer a Fernanda Melchor y además esta invitación para que sigamos involucrándonos e incluso seguir leyendo autoras? Ocuparía esta parte. Sí, que nuestra no, reflexión. Hay que leer a las mujeres. Yo creo que está vista ahorita los últimos, digamos, este último año, la evaluación que hacen los grandes, libreros es que está cruzando, es una gran ola de mujeres en la literatura latinoamericana que hay que leer. Recomiendo, ya les estamos con Paradise, está Temporada de Huracán, está Aquí no es Miami, que no es una novela, sino una serie de cuentos, y la primera de esta trilogía que no la traje, que se llama El filo de la liebre, que es la primera de estas tres. Esa es Fernanda Melchor, pero, por ejemplo, ahorita, a abrir boca, está Pilar Quintana, que es Los Abismos, es una colombiana, ella acaba de ganar el premio Alfaguara de este año. Está la última novela de Guadalupe Nettel, que es una mexicana también muy joven, que se llama La hija única. Tenemos las últimas dos novelas de la maravillosa Cristina Rivera, que no es tan joven, pero qué buena. Qué buena mexicana escritora tenemos para leerla. Y pues tenemos mucho. Mónica Ojeda, también ahorita recomendada por los Galán, que son los premios ingleses para jóvenes escritores latinoamericanos. ¿Algún mensaje que le quieras mandar al auditorio, Nacheli? Pues básicamente, el tema que aborda es un tema que nos llama a todos. Todos tenemos algo que hacer con relación a cómo terminar y romper con los ciclos de la violencia. Van desde nuestra vida y de nuestras relaciones hasta lo que vemos en lo comunitario. No podemos naturalizarlo. Tenemos que partir también que buena parte de estas violencias tiene que ver con nuestras construcciones de género, de nuestras masculinidades, de nuestras visiones de ser de lo femenino, y que pues es una apuesta importante, que esto no es natural y que se puede cambiar, y que creo que eso nos suma a todos. Y lo otro es, hay que leer, siempre hay que leer, pero hoy en tiempos de pandemia quizá hay que leer más, porque es quizá el único vehículo que tenemos para viajar de manera saludable y protegida. Nacheli, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho, ha sido un placer. No, para mí ha sido un placer estar aquí. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan en una siguiente emisión
de Cultura al Derecho.